¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un video tutorial del tema A pesar de todo, la canción del señor Nelson Ned, pero que grabó en la versión Vicente Fernández, ¿sí? Voy a grabar este tema, les voy a explicar un poquito las notas que aplico, las bases, como siempre lo he estado haciendo. Pues vamos a empezar. Venga, muchachos. Ok, amigos, vamos a empezar con la introducción de este tema. Estamos en la tonalidad de Si bemol, en lo cual vamos a tener Si y Mi bemol, ok. A lo mejor por ahí algunas alteraciones de paso. Vamos a empezar en, en tercera posición, el adorno principal, ya que entra las trompetas, y hacemos esta pequeña figura. Ok, hacemos Mi, Sol, Si, Fa, y enlizando Mi, Do. Estamos tocando Mi bemol, Sol, Si bemol, Fa, subimos a quinta posición, y Mi bemol, Mi, Do, que sería, vuelvo a repetirlo, vuelve a entrar las trompetas, hacemos, y concluimos con, hago re, fa, re, fa, re, bajo tercera posición, si, fa, sol, si, re, lo hago lento, ¿sí? Vuelvo a repetir, pam, 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 y es, ok, fa, re, fa, re, si, bemol, fa, sol, si, re, entran las trompetas, hacemos do, fa natural, pues fa, y entra la voz, 3, 4, 2, 3, 4, ¿sí? Después, hacemos la siguiente figura, tocamos con segundo dedo, cuarta posición, do. Hacemos dos compases que serían 2, 3, 4. Ok, hago re, mi, re, si, fa, mi bemol. Re, mi bemol, re, si bemol, fa. Ok, sería eso. Pues siguiente figura sería, hago del fa natural, subimos a tercera posición, fa, do, si bemol, y hacemos la bemol, sería, volvemos a repetir, ¿sí? Todo eso sería una misma figura. A pesar de... Ok, es muy importante este pequeño glissando, ya que en la grabación se pidió ese pequeño glissando, ¿sí? Darle ese sentido mi, do, ¿sí? Después hacemos las siguientes figuras, lo hago y lo vamos explicando, ¿ok? Sería, ok, las notas es fa, re, fa, re, bajamos tercera posición, si bemol, si, re, si, sol, fa, si, fa, re, mi, do, re, si, re, do, si, la, si. Ok, es esto nuevamente. Aquí es muy importante
importante siempre, como he venido repitiendo, darle un pequeño acento siempre a las cuchillas a la primera nota. Eso nos va a ayudar mucho, sobre todo para tener más control de la arcada y del tiempo, ¿ok? Que sería... Sí, un poquito de marcada. Ya con la velocidad esto se pierde, pero nos puede servir mucho a la hora de tener que estudiarlo, ¿ok? Vuelvo a repetir toda esta figura lentamente, ¿ok? Después vamos nuevamente a otros adornos, tiramos y subimos a quinta posición, ¿ok? Empiezo con segundo dedo en re y hacemos... Ok, explico esas notas, hacemos re, do, mi, bemol, re, fa, fa, mi, bemol, ok, que sería... Primera posición. Ok, explico las notas. Hago do, si, la. Subo tercera posición. Re, fa, re, si, la, la bemol. Ok, esa parte. Ok, para hacer todo ese fragmento. Lo hago desde el anterior, lo repito. Después esperamos unos cuatro compases y nada más tenemos unas notas redondas por compás para concluir y regresar nuevamente a la introducción, que sería... Sí, ok, hacemos nada más si bemol, do, do, si bemol y vuelve a regresar nuevamente da capo a la introducción. Es notas por compás. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, y entran las trompetas, pam, 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 y hacemos nuevamente la introducción. Hacemos dos compases, el si bemol, y termina la voz solista, y terminamos con una nota larga, que hacemos nada más el re natural, hasta morir, ¿ok? Ese sería toda la introducción de A pesar de todo, esta versión que grabó el señor Vicente Fernández. Y pues esa sería. Ok, voy a hacer todo lo que vimos ahorita desde principio a fin para que ustedes puedan observar desde lo que se trata, ¿sí? Desde la introducción, pam, 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 pam. Entramos. Da 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 da
después. ¿Ves? Finalizamos unos, hacemos cuatro compases y hacemos. Vuelvo a repetir la introducción y las figuras anteriores. Y después de la introducción, vamos nuevamente con unas redondas. Y finalizamos con una nota larga en re natural. Eso sería todo el tema de A pesar de todo. Bueno, pues eso fue A pesar de todo, la versión que grabó el señor Vicente Fernández. Espero les pueda servir, sea de gran ayuda, muchachos. Les agradezco mucho y ojalá puedan regalarme un like y suscribirse a mi canal para videos próximamente que estaré subiendo. Hasta la próxima, nos vemos.